Octubre es un momento especial para los limeños. Es el mes en el que la fe se viste de morado y sale a las calles para celebrar uno de los eventos religiosos más importantes, antiguos y multitudinarios del continente. Nos estamos refiriendo a la procesión del Señor de los Milagros. Es entonces el mes en el que entre nubes de incienso, al son de la trompeta, el clarín y el tambor, entre el sahumerio, la fe y la oración, avanza lentamente las andas del Señor, como lo diría la recordada Alicia Maguiña en su estupendo vals Estampa Limeña. Y si bien este año no vamos a poder contar con la presencia del Cristo Morado en nuestras calles, lo queremos invitar a conocer un poquito más de su historia en este recorrido virtual. Mi nombre es Pablo Solórzano Torres. Soy guía oficial de turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y esto es Déjame que te cuente. Déjame que te cuente, limeño. Nos encontramos en el centro histórico de Lima, en la esquina de la calle Huancavelica con la avenida Tacna, en el Santuario del Señor de los Milagros, el cual fue fundado en 1771. Pero la historia del Cristo Morado es mucho más antigua. Se inicia un 13 de noviembre de 1655, cuando un terrible temblor destruyó muchos edificios en Lima. Sin embargo, quedó en pie un muro de adobe en el cual, según la tradición, un negro angola pintó la imagen de un Cristo crucificado. Pero esta zona, que entonces era conocida como Pachacamilla, quedó tan destruida que los vecinos decidieron abandonarla. El muro quedó expuesto así a las inclemencias del tiempo por más de 15 años, hasta que en 1671, Andrés León, vecino de la parroquia de San Sebastián, decidió construir un cobertizo de caña y mangle y un pequeño altar en agradecimiento al Cristo crucificado por curarle una enfermedad que ya sufría por mucho tiempo. He aquí el primer milagro concedido por el Señor de los Milagros. Pronto se corrió la voz y mucha gente empezó a venir para orar al Cristo crucificado. De hecho, se juntaron aquí los viernes en la noche y al son del arpa y el bajón y hasta con bailes empezaban a adorar a Cristo. Las autoridades virreinales del momento consideraron esto muy poco apropiado, por lo que mandaron a borrar la imagen. Tres veces intentaron los funcionarios del virrey hacerlo, pero siempre un hecho milagroso protegió la imagen y evitó así que fuera destruida. Finalmente, el virrey se convenció y mandó a desentar el lugar y él mismo y su esposa venían siempre a rezar. Pero todo cambió en 1684 cuando aparecen en escena dos personajes importantes en la historia de la devoción del Señor de los Milagros. Uno es Sebastián Antuñano, un comerciante vasco que decidió comprar todos estos solares para construir una iglesia en honor al Cristo crucificado, y la otra es Antonia Lucía del Espíritu Santo, fundadora del Instituto Nazareno, a quien Sebastián Antuñano dejó en herencia todos estos terrenos para continuar con la devoción al Señor de los Milagros. El 28 de octubre de 1746, Lima fue golpeada por uno de los peores terremotos que recordemos en nuestra historia. Tuvimos que esperar al menos 30 años para que bajo los auspicios del virrey Amadi Junyet se pusiera la primera piedra de lo que sería la nueva iglesia del Señor de los Milagros. Acabada la obra, fue el mismo virrey quien ordenó traer ornamentos religiosos que habían sido confiscados a los jesuitas para adornar esta iglesia, entre ellas una cruz de ébano que contenía un lignum crucis. Finalmente, el 20 de enero de 1771, se inaugura el Santuario del Señor de los Milagros, que es el que con algunos cambios posteriores ha llegado hasta nosotros y se considera como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura virreinal del siglo XVIII. Entrando en este bello recinto, nos recibe un pórtico de tres cuerpos, el cual está coronado por un enrejado de madera sobredorada. Luego viene la elegante nave en la que se pueden ver retablos dedicados a diferentes santos, santas y vírgenes. Desde el crucero se puede observar hacia arriba la cúpula que está adornada con cuatro pechinas que ostentan las imágenes de los cuatro evangelistas. Finalmente viene el presbiterio, en el cual se erige en todo su esplendor la verdadera imagen del Señor de los Milagros, la cual estuvo acompañada desde un principio por el sol y por la luna. En el lapso de tiempo que va entre 1655 y 1671,
se debió haber añadido las imágenes de la Virgen Dolorosa y Santa María Magdalena. Posteriormente, es el virrey Conde de Lemos quien contrata un pintor para añadir al Padre Eterno y al Espíritu Santo. Parece seguro que fue durante la mayordomía de Sebastián Antuñano que se mandó a hacer un lienzo que era la copia fiel de la imagen del Señor de los Milagros, el cual fue sacado a las calles de Lima por primera vez el 20 de octubre de 1687, día en el cual, por coincidencia, hubo otro terremoto. Nos encontramos en el Museo del Señor de los Milagros, ubicado al costado del santuario, exactamente en la calle Huancavelica, número 583, Centro Histórico de Lima. Este museo fue inaugurado el año 2014 y aquí se pueden visitar salas como esta en la que me encuentro, llamada Fundación, y en la que se puede conocer la vida de personajes importantes que tuvieron un rol muy trascendente en la historia de la devoción del Cristo de Pachacamilla, como por ejemplo Sebastián de Antuñano, el comerciante vasco del que ya hemos hablado y quien en 1684 pasó por aquí para visitar la ermita que había construido Andrés de León y sintió el llamado de Dios, motivo por el cual decidió comprar los terrenos en la que se ubicaba la vieja capilla del Señor de los Milagros para asegurarse así de mantener viva la devoción por el Cristo morado. Además, podemos ver un cuadro en el que se representa a la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, fundadora del Instituto Nazareno de Beatas de Montserrat, en el cual ella vivió por varios años junto con otras religiosas vistiendo el hábito morado, hasta que el Consejo de Indias mandó a destruir ese beaterio, motivo por el cual Sebastián de Antuñano invitó a estas beatas a venir hacia el sitio que él tenía comprado para asegurar así la continuación en la devoción del Cristo de Pachacamilla. Las beatas nazarenas ya eran dueñas de un territorio, pero les faltaba el dinero para poder pagar los trámites que les permitiese convertir el beaterio en un monasterio. Afortunadamente, apareció su benefactora María Fernández de Córdoba y Sandé, quien ofreció la suma que permitió conseguir los permisos que dieron el rey Felipe V en 1720 y el papa Benedicto XIII en 1727 a través de una bula papal, la cual se expone en este museo. Finalmente, en marzo de 1730, se inaugura el monasterio de las Nazarenas Carmelitas Descalzas de San Joaquín, que hoy conocemos como el de las Nazarenas y que comparte terreno en este solar con el santuario de El Señor de los Milagros. En este mismo ambiente se exhibe una vitrina en la que se pueden ver algunos de los exvotos u ofrendas que los devotos del Señor de los Milagros traen en agradecimiento por algún favor recibido. La mayoría de ellos tiene una forma de corazón con encajes, las cuales tienen inscritas una GR que significa gracias, pero también los hay en forma de instrumentos musicales, carros, alguna parte de un cuerpo. Todos estos exvotos nos están contando historias de fe, de milagros y de agradecimiento al Cristo morado. Otro elemento importante que se puede ver en este museo es la cruz de ébano que contiene el Lignum Crucis y que, como ya dijimos en la iglesia, fue confiscada por el rey Amat de Junyent a los jesuitas para adornar el santuario. Otra sala interesante en este museo es la llamada Octubre en la Procesión, en la que se exponen fotos que reflejan el esfuerzo de los hermanos cargadores del Señor de los Milagros, el fervor de las ahumadoras, la pasión de los devotos y la alegría con la que es recibido el Señor de los Milagros a través de los diversos homenajes que recibe en las calles de Lima. Hay que recordar que la primera salida del Señor de los Milagros se realiza el primer sábado de octubre, en un pequeño recorrido que va del monasterio de las Nazarenas hasta el santuario del Señor de los Milagros. Dentro del monasterio, la imagen del Señor de los Milagros es cargada por 34 personas que son elegidas por las Madres Nazarenas entre los benefactores del monasterio. Estas personas
cargan la imagen del Señor de los Milagros y una vez que traspasa las puertas del monasterio, la imagen es recibida por la hermandad de cargadores del Señor de los Milagros, quienes a partir de ese momento se cargan de su cuidado y de las celebraciones hasta que regresa después del último recorrido a descansar una vez más en el monasterio de las Nazarenas hasta el siguiente año. La estampa del Señor, octubre al despertar de su sueño feliz. Bien, amigos y amigas, hemos terminado este recorrido virtual dedicado al Señor de los Milagros, en el cual hemos visitado su bella iglesia, su interesante museo, y hemos aprendido también sobre la vida de personajes que tienen relación con su historia. Esperamos que este tour haya sido de vuestro agrado y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Visita Lima en Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!